Y estamos de vuelta aquí con el programa. Tal y como dijimos, tenemos a una doctora que ha tratado a muchos pacientes en Santiago, en la clínica La Unión. Ella fue directora de esta clínica y actualmente es coordinadora de investigación. Es neumóloga y me refiero a la doctora Natalia García. Muy buenas noches, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Maricela. Es un honor. ¿Cuántos pacientes? Me estabas diciendo antes de que empezáramos que empezaron el 5 de marzo a recibir pacientes. ¿Cuántos han recibido hasta la fecha? ¿Cuántos tienen ingresados actualmente? ¿Cuántos han dado de alta? ¿Y cuántos han fallecido? Para tener una idea de lo que ustedes han tratado. Desde el 5 de marzo, pacientes ingresados. Nuestra clínica ha manejado una estadística de 41 pacientes ingresados, de los cuales han sido egresados 36 pacientes en muy buenas condiciones. Hemos manejado en el triaje respiratorio, que son los pacientes ambulatorios, aproximadamente 250 pacientes, los cuales han sido manejados con tratamiento domiciliario. Esta ha sido nuestra experiencia, una experiencia que inicia desde las primeras notificaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuando declara como pandemia el 12 de febrero y nos da la alerta a todos los países que, de que nos preparáramos para esta avalancha de personas enfermas. En nuestra clínica tiene una estructura de trabajo donde todos los profesionales, tanto administrativo como operacional, con sus respectivos directivos de los cuales soy parte, iniciamos con reuniones pertinentes, rutas de acceso donde ubicamos una torre, le pusimos torre distante. Esta primera torre, la torre D, con su nombre, así mismo lo identifica, una torre que está aislada de las demás torres. Y esta primera experiencia tuvimos 12 camas y poseemos 30 ventiladores solamente destinados a este tipo de pacientes. Hemos visto la gran demanda de pacientes que no llegan cada día y ya tenemos hoy día 54 habitaciones dispuestas. Séptima planta, quinta planta y torre D. Y actualmente 45 están ingresados. En este momento tenemos 45 pacientes ingresados. ¿Cuántos han fallecido, doctora? Han fallecido 3 pacientes, de los cuales la experiencia que se recoge son pacientes que estuvieron en casa, recluidos, sin darle importancia, subestimaron los síntomas. Y cuando llegaron a la clínica, llegaron a un estado muy avanzado. Sabemos que esta enfermedad destruye totalmente el pulmón. Silenciosamente, no se percatan de que esta enfermedad va degradando el pulmón a un nivel que provoca una fibrosis pulmonar. Es como un panal de abeja, donde el paciente finalmente puede fallecer. Los casos extremos llegan después de 10 días de estar en casa, subestimando esos síntomas tan importantes. Precisamente, doctora, ¿en qué momento un paciente debe tomar la decisión de buscar la asistencia sanitaria? Dado que se nos ha dicho, si usted no tiene síntomas graves, quédese en su casa para evitar el colapso de las emergencias y de los hospitales. ¿En qué momento sí tengo que decir, me voy a la emergencia, tengo que irme al médico? Realmente, la experiencia nuestra con este virus es impredecible. Es un virus nuevo. Estamos cada día notificando diferentes manifestaciones. Por ejemplo, tenemos pacientes de 60 años que solo tienen dolor en el cuerpo, como dice la gente vulgarmente, el cuerpo cortado, cansancio físico, astenia, sin fiebre. Y este paciente se está agravando, está complicado y esa edad mórbida mayor de 60 años, como hablaron los chinos, y 80 años aumenta la mortalidad, y sobre todo hombre, porque la mortalidad es mucho más frecuente en hombres, 51.4%. ¿Por qué eso, la mortalidad, doctora? Es 2.8% en hombres versus 1.7%. ¿Por qué eso, doctora? El hombre tiene receptores ECA más aumentado en el pulmón. El receptor ECA es que se encarga de recibir el virus. Tiene más pleomorfismo, o sea, más afinidad por este receptor. Entonces, este paciente hombre tiene más tendencia a que tenga más receptores para recibir el virus.
Ya. Y fíjense que nuestras estadísticas, del 81 pacientes ingresados, 11 son mujeres y increíblemente 57 son hombres. Bueno, el ministro, hasta este momento. La mortalidad de mujeres en nuestra clínica, negativa. Los tres hombres que han fallecido, todos hombres. Sin embargo, la edad ha variado en nuestra reciente casuística. Uno de 47 años, pero tenía morbilidad, llegó después de 14 días a la clínica. La morbilidad es que es un asmático. Otro paciente tenía tromboembolismo previo, o sea, un daño vascular previo y era hipertenso, mayor de 60 años. Lo que no descarta que una persona joven pueda estar afectada. Importante dato, según las estadísticas mundiales, personas jóvenes que tienen hábitos tóxicos como vaping, juca, cigarrillo, son personas que tienen obviamente daño estructural pulmonar ocasionado por el hábito tóxico, por la exposición continua. Un pulmón dañado recibe este virus y obviamente la evolución no va a ser tan buena como una persona joven, virgen, saludable. Doctora, ¿siente que a la luz de lo que se ha señalado acerca de la cantidad de pruebas originalmente disponibles en este tema del coronavirus, puede estar recibiendo personas que presentan síntomas asociados con el coronavirus, pero que no hay forma de confirmar esos casos? ¿Es esa realmente la situación de las clínicas y los hospitales? Nuestra situación real es que carecemos de las pruebas de forma inmediata. ¿Y qué hicimos como institución? Validamos confirmación diagnóstica, o llamamos screening médicamente, donde el primer paciente que me llega a la emergencia, ese primer lunes, nunca lo olvidaré, profesional muy querido de nosotros, pero menos de 60 años, le hacemos esta confirmación diagnóstica, sin la prueba, porque los asiáticos lo dijeron, 60-70% de nuestros pacientes estaban negativa para la prueba PCR-RT, que significa reacción en cadena de polimerasa, detectando la transcriptasa reversa real del virus en el momento idóneo. Pero estas pruebas, muchas eran falsas negativas. ¿Qué hemos nosotros como país? ¿Cómo nos hemos apoyado? Porque las pruebas han tenido limitaciones hasta en lo que son los laboratorios privados. Claro. Ya esta semana se estima que nos entregarán, pero nosotros no nos condenamos. Utilizamos las herramientas ya aplicadas. ¿Y qué hacemos? Con simple hemograma validamos la linfopenia menor de 1100, trombocitopenia, leucopenia, glóbulos blancos menor de 3000. Validamos que estas informaciones en el hemograma unido a síntomas que pueden ser muy variables, porque el paciente puede tener disgeusia o anosmia, síntomas muy raros que los chinos no validaron. Los chinos validaron tos, dificultad respiratoria, malestar general. Con esos términos, ¿usted se refería a dificultad para...? Dificultad para nasal y los sabores de los alimentos. Exacto. La cual hoy día hay una teoría, hay muchas teorías que están surgiendo. Cuando usted tiene ese tipo de factor, hay una deficiencia de zinc en su organismo. Por eso la parte nutricional es prioridad en nuestro seguimiento de nuestros pacientes. Todo okay. Paciente que va a casa, domiciliario, regulamos terapia respiratoria de recuperación, oxigenoterapia y alimentación básica que okay. Promueva la estimulación inmune para que okay. Este paciente pueda responder a este virus tan agresivo. Ok, antes de continuar, antes de hacer una pausa, porque vamos a continuar con usted, es importante que conozcamos los síntomas, cómo opera dentro del organismo, qué podemos nosotros hacer para protegernos antes de tenerlo o una vez ya lo tenemos, y los tratamientos, porque ahora, esto, como usted dice, esto es ensayo-error, lo que está haciendo la humanidad con este virus nuevo. La cloroquina se está solicitando que se aplique más temprano de lo que antes se solicitaba. Y queremos saber también si después de una persona haber estado entubada y sobrevivido, tiene secuelas. Más adelante, algunas preguntas con la doctora cuando regresemos después de la pausa.
Continuamos conversando con la doctora Natalia García, neumóloga, quien ha tratado, quien lleva junto con su equipo tratamiento a más de 200 pacientes, 81 ingresados, 36 dados de alta, 45 actualmente en la clínica La Unión y 3 fallecidos, con muchísimo éxito por lo que hemos visto. Por eso queremos conocer más del protocolo que ustedes han seguido. Usted hablaba en el segmento anterior que no hay que esperar una prueba de COVID-19, sabiendo lo difícil que son las pruebas para empezar a tratar al paciente. Hablaba de una serie de analíticas que eran necesarias para determinar si ese paciente tenía el COVID. ¿Cuáles eran las otras que quería mencionar antes de continuar con las preguntas? Sí. LDH alta, ferritina elevada, que implica mal pronóstico, significa que el paciente puede hacer tromboembolismo pulmonar, dímero alto más de 1000, también un factor de riesgo para tromboembolismo, es parte de la prueba. Transaminasas hepáticas, que tiende a elevar mucho este virus. Y sobre todo, hallazgos radiográficos que nos hablan del infiltrado intersticial que dan los virus habitualmente. Pero lo más relevante, los hallazgos tomográficos, donde hay lesiones específicas, opacidades pleurales. Hay canalillos, que le llaman sliding los americanos. El pulmón se torna como un pavimento loco, como si fuera un pavimento loco o un patrón en vidrio esmerilado, cuando usted rompe un vidrio, donde el pulmón implica que está empeorando. Hay un signo muy importante, signo de atolón, que es el halo reverso invertido, que aparece en el pulmón derecho. Con los hallazgos tomográficos, cuando vemos más de 2 a 3 cuadrantes afectados en un paciente, tomamos la conducta de que el virus está avanzando y que de inmediato hay que ingresar el paciente. Son hallazgos que definen gravedad. Doctora, entonces, inmediatamente una persona muestre estos síntomas, aunque no tenga el resultado positivo de una prueba, ¿debería ser tratado como si fuera COVID? Correcta pregunta. Inmediatamente identificamos esta confirmación diagnóstica de riesgo. Nosotros iniciamos un tratamiento con hidroxicloroquina, agregamos ritonavir-lopinavir, que es el antirretroviral, y agregamos azitromicina. Esa fue nuestra triple terapia, unido a datos para manejar sintomático al paciente. O sea, el paciente te hace fiebre y tú le pones paracetamol. Debes hidratar a tu paciente. Debes tratarle si hace broncoespasmo, no puedes nebulizarlo, porque aeroliza el germen. Entonces, en ese momento tú tienes que utilizar cartuchos presurizados o bombita, como dice la gente, personalizadas. Doctor, entonces los pacientes de COVID no deben ser nebulizados. No deben ser nebulizados porque esas partículas menor de 5 unidades micra se aerolizan rápidamente en el aire y pueden permanecer en el aire, según estudios de ballesta, hasta 2.7 horas en el aire y va a contaminar a gran parte de la población que esté circundante a este individuo. Y otra cosa, doctora, ese tratamiento de la cloroquina, la hidroxicloroquina, ¿puede ser aplicado con la azitromicina en la casa? Porque yo conozco personas que después de una analítica con la ferritina alta, como decía usted, y con 2 o 3 más indicadores, aún sin el resultado, bueno, ya con el resultado de la prueba, le empezaron el tratamiento en la casa. Sí, lo ideal es no llenar nuestros hospitales, dejar los espacios para aquellos que lleguen graves. La intervención temprana para nosotros ha sido el éxito de manejar a estos casos ambulatorios. Manejar a tiempo a este paciente con marcadores positivos y síntomas, pero ¿qué pasa? Que en este esquema de trabajo de protocolo nuestro tenemos un cardiólogo, quien evalúa el caso desde emergencia, que mide el QT, que es un marcador a nivel de electrocardiograma. Porque si el paciente tiene trastornos cardiovasculares, estos son venenos, son tóxicos, que tienen metabolismo hepático. Los medicamentos, te refieres, los medicamentos, ¿no? Medicamentos antirretrovirales, la azitromicina, la hidroxicloroquina, todos tienen metabolismo hepático. Intervienen en lo que es el P-citocromo 450. Afecta el hepatocito y prolonga a nivel cardíaco el QT, que cuando usted prolonga el QT, lo extiende, puede hacer bloqueos, okay, bloqueos cardíacos, paradas cardíacas. Entonces, en nuestro protocolo hay un cardiólogo trabajando con nosotros,
donde hemos establecido score de severidad, score de medidas para validar la información de que se pueda utilizar adecuadamente. El paciente va a casa, pero tenemos un protocolo que está desde nuestra institución, manejado por los médicos nuestros, donde damos seguimiento domiciliario y también un seguimiento a las 48 horas, monitorizando al paciente telefónicamente y realizando 72 horas después una tomografía control. Si vemos un cambio brusco en los hallazgos tomográficos, se decide de inmediato el ingreso, uniendo los laboratorios que les he mencionado. Doctora, ahora que usted menciona el tema de no nebulizarse en el caso del coronavirus, ¿qué pasa con aquellos pacientes que presentan además especial vulnerabilidad porque son asmáticos? Es decir, para ellos quizás la primera reacción ante una dificultad respiratoria sería nebulizarse. Y muy probablemente a lo mejor no es un caso de coronavirus, sino un cuadro de asma simplemente. ¿Cómo manejar esos dos escenarios? La guía GINA, que es la Iniciativa Global para el Control del Asma, emitió un documento hace 10 días aproximadamente, donde motivaba al paciente asmático a utilizar cartuchos presurizados o dispositivos personalizados. Son más efectivos que los nebulizadores. Mucho más efectivo que el nebulizador, más higiénico, y realmente en el mundo entero ese es el método de acceso para usted llevar los medicamentos y mejorar la biodisponibilidad del inhalador. Por lo que todo paciente asmático siempre está regulado por un neumólogo. Hemos notado que el paciente asmático, el paciente fumador, le decimos EPOC, tiene más tendencia a su daño. Si tiene la enfermedad, va a tener broncoespasmo, o sea, apretamiento del pecho, más que otros pacientes que son sanos. Doctora, hay diferentes teorías también de por qué los niños serían más resistentes al coronavirus. Realmente han muerto muy pocos en el mundo entero y aquí en República Dominicana llevamos dos. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus y los niños? Se ha documentado que los niños no tienen todavía la inmunidad totalmente formada. La inmunidad o las defensas, como dice la gente. Entonces, como no está formada, los virus no tienen la capacidad de unirse a los receptores específicos inmunitarios que determinan enfermedad grave. Se documentaron que casi todos los niños del mundo que han padecido este COVID son con síntomas leves. Sin embargo, se ha encontrado mayor tasa de coinfección. Sí. Se han tenido neumonías agregadas porque el virus tiene la propiedad, y es nuestra experiencia, de que cuando entra un virus al organismo, provoca una denudación, o sea, daña el epitelio. Y bacterias que viven con nosotros se hacen patógenas y provocan septicemia o bacteremia por estafilococo, por neumococo. Y en mi clínica, en los médicos que hemos manejado, han tenido infecciones por Klebsiella pneumoniae, debido a que el virus también baja las defensas naturales cuando entra el organismo. ¿Puede una persona, entonces, cuando usted habla del sistema inmunológico, prepararse en estos tiempos para reforzar su sistema inmunológico y evitar que el virus le afecte más fuertemente si le da? Estoy totalmente de acuerdo. Desde enero, cuando yo escuché del virus, yo envié un screenshot a mis amigos neumólogos y les dije, preparémonos, tomemos selenio, tomemos vitamina C, magnesio, vitamina D, sin vitamina A y una buena alimentación con probióticos para que podamos responder ante esta descarga de pacientes que tendremos. Realmente somos muy pocos los neumólogos que hemos enfrentado esta enfermedad. Muchos de ellos no es porque no quieren, es porque tienen una edad de riesgo y no está considerado que ellos puedan enfrentar la pandemia. Y hay que respetarlos por esta situación porque es por la edad, no es porque no quieran. Entonces, el grupo que estamos recibiendo, estamos muy unidos, todos en el país entero hacen una labor magnífica de respeto, merecen respeto. Y no solo ellos, sino los cardiólogos que están con nosotros, los hematólogos, los reumatólogos que nos apoyan con estos biológicos, porque tienen la experiencia de utilizarlo, los infectólogos que manejan los antirretrovirales, que conocen la experiencia, que no lo conocemos como neumólogos. Se ha hecho un gran equipo con hematología, con gastroenterología. Okay. Son equipos multidisciplinarios, donde todos aportan parte importante a este sistema y donde el país entero está unido en esta causa.
Doctora, la mayor parte de la población dominicana que ha dado positiva a la prueba está haciendo el aislamiento en su casa, de manera domiciliaria. Y vemos que, por ejemplo, el italiano, que fue el primero diagnosticado en el país, todavía está hospitalizado dando positivo y tiene más de un mes ya. ¿Qué tiempo tiene que durar en su casa una persona que sea diagnosticada positiva? ¿Cuándo es seguro ya salir de ese aislamiento para no contagiar más personas? Y dos, ¿hay un daño permanente al pulmón después de haber padecido el COVID? Este paciente, después del primer día del síntoma, que debe ser contado, después del 14 días que haya remisión de síntomas, este paciente debe ser sometido a pruebas consecutivas, dos deben ser, para confirmar que esté negativo. Los casos que se documentaron de reinfección no fueron realmente reales. Eso fue evidenciado esta semana por la guía Cochrane de estudio de metaanálisis. Fueron pacientes que las muestras fueron tomadas por error y fueron falsas negativas. Se repite la prueba ya con otro método y resultaron positivos. No son casos de reinfección. ¿Cuánto dura el virus en el cuerpo entonces? ¿Cuánto dura una persona dando positivo? Un paciente puede durar positivo, hasta ahora se estima, hasta 21 días con los anticuerpos circulantes positivos. No significa que esté reinfectado. De hecho, la inmunidad que se ha demostrado, las defensas de este virus, aunque es un RNA, dura 2 años. Se mantienen circulando los anticuerpos basado en los previos SARS, en el SARS-CoV-1. ¿Y eso nos protege? ¿Eso nos protegería? Protege 2 años, pero luego del tercer año, estos IgG, que son los anticuerpos que circulan contra este virus, se van documentando que van disminuyendo al tercer año, por lo que la vacuna es prioridad. Claro. Eso que preguntó Diana es muy importante. Después que un paciente ha pasado por un entubamiento, por ¿cómo le llaman ustedes? Que al pulmón cuando se fibrosa, que se pone como panal de abeja, y logra sobrevivir. Primero, el porcentaje de supervivencia de los pacientes que llegan a ese punto, así como vimos a Cruz y Minian, por ejemplo, y las secuelas a corto y largo plazo, doctora, para terminar. Sí. Se documentó en Corea que un 60 a un 70% y un 20 a un 40% de pacientes quedan inválidos respiratorios. Porque es irrecuperable el daño de la fibrosis, como usted dice, Acela. Es irrecuperable. Cuando el pulmón se daña y se fibrosa, y ese pulmón queda para siempre dañado. Queda dañado, por tanto, la recuperación no se logra totalmente. El paciente queda invalidado. Entonces, por eso es que en ese periodo tratamos de manejarlo inmunosuprimiendo ese pulmón. ¿Con qué? Con la misma hidroxicloroquina. FDA hace 7 días emitió un documento donde si usted usa la hidroxicloroquina cada 14 días por 2 meses, usted controla esta respuesta inmunitaria. Por tanto, disminuye el riesgo de más daño al pulmón. También estamos utilizando esteroides a bajas dosis, bajo controles exactos. También estamos induciendo la natación, oxígeno domiciliario en el paciente, 12 horas por lo menos, los primeros 7 días, caminatas reguladas por nosotros en nuestro protocolo de 200, 500, 1000 pasos por día, cada vez va aumentando, okay, hasta llegar a un tope de 1000 pasos por día del paciente. Una última pregunta. Están usando mucho la sal. Hay un video que anda por ahí. Todo el mundo está tragando sal todos los días para la garganta, para matar el virus, para cambiar el pH. Por favor, aclare rápidamente si todos estos remedios caseros que están circulando son efectivos y si debemos hacerlos. Las medidas de antisepsia son aprobadas por mí. La sal es un antiséptico natural con el agua tibia. Y realmente el ácido periacético mata el virus en superficies. Por lo que el vinagrito, que también es un antiséptico, utilizarlo como higiene personal no está de más. Mientras más higiene, mejor. No es que mate el virus. Cuando ese virus entró vía nasal, ya ese virus toma su respuesta por sí misma. Pero evitar y tener esa higiene social y etiqueta respiratoria y distanciamiento social son medidas apropiadas para evitar que este virus siga diseminándose. Y personalmente cuidarse, su alimentación, su higiene personal, lo apruebo también.
Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Nos quedaron muchísimas preguntas, pero tenemos el tiempo limitado en televisión. Gracias y hasta una próxima ocasión. Señores, continuamos. Tenemos a Gaby Castellanos. Cuando regresemos después de la pausa, ¿cómo ha afectado el COVID-19 a las redes sociales? Nuestra querida Gaby con nosotros. Ya volvemos.